Gracias por registrarte en nuestro sitio web Duplica tu Memoria. Tal como te prometí al registrarte en nuestro boletín electrónico, en este vídeo voy a enseñarte cómo potenciar tu memoria en 7 días. Mi nombre es Gerard González y soy el creador del programa de entrenamiento Duplica tu Memoria. Si empiezas a aplicar las estrategias y consejos que vas a aprender a continuación, conseguirás mejorar tu memoria en al menos un 50% en tan solo una semana. Además, como miembro de nuestro boletín, seguirás recibiendo más información y recursos de valor que te ayudarán a desarrollar tus habilidades y tus competencias en relación a la memoria. Si estás viendo este vídeo, es porque eres una persona preocupada por desarrollar tus capacidades personales, a la que le gustaría, en concreto, mejorar y desarrollar su memoria, recordar mejor y mucho más rápido, ser más productivo y aprender con mucha más facilidad, perdiendo siempre la mínima cantidad posible de información en el camino. El primer paso que debes hacer antes de empezar cualquier programa para mejorar la memoria, ya sea un programa de coaching, ya sea un programa dirigido, ya sea en forma individual, ya sea en forma de grupo, ya sea de forma autodidacta, que lo hagas por tu cuenta, es fijarte tus propias metas, fijarte tus propios objetivos. Debería responderte a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que quiero conseguir y para qué? Por ejemplo, puede que lo que quieras sea aumentar tu capacidad para recordar mejor los números, para de esta forma aumentar tu productividad en el trabajo y poder conseguir así el anhelado ascenso que tanto estás esperando. O bien, puede que lo que desees sea retener más información y por más tiempo, para poder obtener una muy buena nota en aquel examen que tanto te importa. Si además puedes hacerlo invirtiendo menos tiempo, pues mucho mejor, ¿verdad? Debes definir y especificar al máximo tus metas. ¿Cuál es la razón por la que quieres mejorar tu memoria? ¿Y en qué áreas concretas quieres hacerlo? Dedica un tiempo a reflexionar sobre estas preguntas. Te sugiero que escribas todas tus respuestas en una libreta y que las revises tantas veces como sea necesario. A este efecto, sería bueno que tuvieras una libreta en exclusiva para este proyecto de mejorar la memoria, donde vayas anotando todas tus actividades y registrando tus progresos. Unas metas y objetivos claros te permitirán enfocarte y concentrarte en trabajar aquellos aspectos de tu mente y aquellas habilidades y estrategias que más favorezcan la consecución de estos objetivos o metas. Además, te va a servir como base para valorar tus avances y tus mejoras. Es decir, te permitirá evaluar tus progresos. Hasta qué punto las habilidades y estrategias que estás aprendiendo te están acercando o no a la consecución de aquello que es lo que quieres conseguir. Las diferentes técnicas para mejorar la memoria que aprenderás van a ayudarte a conseguir definitivamente estos objetivos y te servirán además como estímulo para el desarrollo de tu cerebro, potenciando otras habilidades cognitivas como pueden ser la percepción, la atención, la concentración y el razonamiento. Aunque, como ya hemos remarcado, es muy importante que en un primer momento te enfoques 100% en conseguir ese cumplimiento de esas metas que te has marcado y en desarrollar solamente aquellas partes de la memoria o aquellas partes de las habilidades de tu mente que más te interesen para la consecución de estas metas, cuando aprendes estas estrategias y técnicas, algunas de las cuales verás a continuación, y adquieras determinados nuevos hábitos, el rendimiento de tu memoria se va a multiplicar en todas las áreas, tanto en las que eran tus áreas de objetivo como en las que no lo eran. Eso sí, cualquier cosa necesita constancia. Es absolutamente necesario que seas constante y que no solamente te limites a aprender las técnicas, sino a llevarlas a la práctica. Debes llevar a la práctica todas las técnicas, ideas
y hábitos que vayas aprendiendo. Puede que al principio te parezca que aplicar estas técnicas y estrategias requiere un gran esfuerzo, pero te aseguro que con la práctica y la repetición, estas habilidades se irán haciendo automáticas, convirtiéndose en unos hábitos. Unos hábitos que te permitirán tener un gran dominio de tu memoria y del resto de tus habilidades cognitivas, así como conseguir un mayor rendimiento en todas tus actividades, tanto a nivel profesional como personal o empresarial. Tu plan de entrenamiento. Una vez que has definido tus metas y objetivos y te has comprometido contigo mismo, es decir, has asumido un compromiso personal de que vas a aplicar el esfuerzo para conseguir resolver estas metas, es el momento ya de diseñar un plan de entrenamiento mental, un plan de entrenamiento para tu memoria. En este vídeo voy a tratar de darte las claves para poder diseñar de forma fácil pero efectiva tu propio plan para potenciar la memoria. Este plan no tiene por qué ser algo complicado, ni tiene por qué ocuparte demasiado tiempo de tu día a día. El verdadero secreto es que lo apliques de forma constante. La constancia es un factor fundamental. Debes ser constante. Debes planificar al detalle el tiempo que vas a poder dedicar y comprometerte de verdad a hacerlo. Evidentemente, cuanto más tiempo puedas dedicar, pues mucho mejor. Pero es más importante que el tiempo empleado, la constancia. Déjame decirlo de otra manera. Es mucho mejor dedicar tan solo 15 minutos diarios, pero hacerlo de una forma constante, que no dedicar 50 minutos, pero hacerlo de forma irregular. Algunos días sí, algunos días no. Por eso es muy importante que en tu agenda, si tú llevas una agenda de compromisos, de actividades, de obligaciones, si no lo haces, te recomiendo que empieces a hacerlo, porque también es una herramienta de productividad llevar una agenda. Pero si tú usas una agenda, pues es importante que programes ese tiempo mínimo en una agenda diaria. Otra buena idea es integrar este tiempo dentro de tus rutinas y hábitos diarios, siempre y cuando estemos hablando de que estos hábitos sean buenos. Si los hábitos son malos, lo mejor siempre es modificar. Vamos a ver los principios fundamentales de un plan de entrenamiento mental. Cualquier plan para mejorar y potenciar la memoria debe tener en cuenta estos 5 principios básicos y fundamentales. Principio número 1. Ejercita tu mente. Debes ejercitar, poner a trabajar tu cerebro, por tanto tu memoria. Hay diferentes formas de hacerlo. La mayoría de ellas son efectivas y de acceso, en muchos casos, gratuito. Puedes hacer juegos de palabras, crucigramas, sopas de letras, sudokus, rompecabezas. Cualquiera de estas actividades va a ayudarte a mejorar tu capacidad de memorización y también tu rendimiento en otros procesos cognitivos, como el razonamiento, el pensamiento, la atención, la concentración. Muchos de estos recursos podrás encontrarlos de forma gratuita en tu diario, en el diario que lees habitualmente cada día, o en algunas revistas. O quizá haciendo búsqueda en internet. Si buscas en internet juegos para la memoria, encontrarás muchísimos recursos para practicar y para ejercitar tu mente. Incluso aplicaciones para los teléfonos móviles o celulares. Mira, en mi caso personal, hace algún tiempo me descargué una aplicación para el iPhone llamada Think, y la verdad es una aplicación bastante buena e interesante. Entre otros juegos para la mente, pues te permite hacer una prueba mental diaria. La verdad es que te la recomiendo. No es gratuita esta aplicación, pero con muy poco dinero la puedes adquirir. Si no, también hay otras gratuitas que también pueden estar igualmente bien. Y si no tienes un iPhone, pues también hay otro tipo de aplicaciones para otro tipo de teléfonos móviles. Este tipo de aplicaciones para los móviles son especialmente recomendables y además muy interesantes porque permiten ejercitar nuestra mente en lo que yo denomino los ratos muertos. Por ejemplo, cuando estamos en una sala de espera, esperando una cita, en el autobús, en el metro, en una cafetería, mientras estamos esperando a alguien. Otra de las mejores maneras de mantener en forma y activo nuestro cerebro es aprender continuamente nuevas habilidades o destrezas. Personalmente, tengo marcada como meta aprender una nueva habilidad cada año, o bien perfeccionar alguna de las habilidades que ya poseo.
Debes tomar esto solo como una guía. Puede que tengas que dedicar 2 años para adquirir bien una habilidad. En algunos casos, en un solo año puedes aprender 2 o más habilidades, si son más sencillas. Lo que te ha de quedar clara es la idea de que continuamente, para mantener nuestra mente en forma, es necesario estar aprendiendo nuevas habilidades. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos adquirida y perfeccionada una habilidad, nuestro cerebro tiene que trabajar muy poco para llevarla a cabo. Entonces no se está estimulando. De ahí la importancia de ir introduciendo siempre nuevas habilidades. Una buena idea para aprender siempre habilidades nuevas, pues sería aprender algún idioma que te interese, o bien aprender a tocar un instrumento musical, o cualquier otra cosa que siempre has deseado aprender y que por un motivo o por otro lo has ido aparcando. Además de ejercitar tu cerebro, debes desarrollar algunas habilidades, hábitos y aprender algunas técnicas y estrategias para mejorar todos tus procesos y concretamente tu memoria. En este vídeo aprenderemos algunas de esas técnicas muy sencillas y verás cómo empezar a desarrollar algunas habilidades que son fundamentales para aprender y para el buen funcionamiento de tu memoria. Principio número 2. Ejercita tu cuerpo. El ejercicio físico aeróbico regular, como puede ser caminar, correr, nadar, ir en bicicleta, mejora la circulación de la sangre que llega a nuestro cerebro y aumenta nuestra atención, concentración y memoria. Así que, si no lo estás haciendo aún, esta es la primera actividad que debes programar en tu agenda. Lo más aconsejable es realizar entre 4 a 5 sesiones por semana y de una duración de entre 30 a 45 minutos. Aunque si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, en esta primera semana pueden ser suficientes 15 o 20 minutos al día. Lo importante, como he dicho antes, no es tanto el tiempo como la constancia. Debe hacerse de forma regular. Muchos de nosotros nos ponemos excusas del tipo: no tengo tiempo para hacer ejercicio. Pues bien, esto solamente es lo que su propia palabra indica, una excusa. Más bien podríamos decir: tengo tiempo, pero prefiero invertirlo en otras cosas. Solo si de verdad tienes serios problemas para encontrar tiempo para hacer ejercicio, cosa que en realidad es bastante complicada y difícil, podrías adquirir algunos hábitos tan sencillos como ir caminando a trabajar, o quizá en bicicleta, dejar de usar ascensores, ir a buscar a tus hijos al colegio caminando. Esta última forma es bastante buena porque además también les estás introduciendo a ellos en un hábito saludable como es caminar. Principio número 3 de este plan de entrenamiento: reduce tu estrés. El estrés es un enemigo de la memoria. Si reduces tus niveles de ansiedad y estrés, tanto tu cuerpo como tu mente, como tu cerebro, te lo van a agradecer y lo vas a notar. Vas a notar que eres más productivo, vas a notar que trabajas mejor, vas a notar que tu cerebro está más despejado, que atiendes mejor y aprender va a ser mucho más fácil para ti. Por eso, las técnicas para aprender a reducir el estrés son muy buenas, muy recomendables para mejorar la memoria. Algunas actividades que puedes practicar para disminuir tus niveles de estrés son los ejercicios de respiración profunda, las técnicas de la relajación muscular, puedes practicar meditación, o bien apuntarte a un curso de yoga o de tai chi. También puedes ir a que te den masajes, o algo tan simple como practicar cualquier hobby que tengas. Podría ser la pintura, hacer maquetas, o cualquier otro que se te ocurra. Además, practicar ejercicio también te ayuda a controlar tus niveles de estrés. Aquí pues ves otra de las razones por las que tienes que implementar el hábito del ejercicio. Principio número 4. Sigue una dieta equilibrada y saludable. Una alimentación saludable para la memoria no difiere en absoluto de la que todos conocemos como es una alimentación saludable para nuestro cuerpo. Se trata de una dieta rica en frutas y verduras, por lo menos 3 raciones al día, y baja en consumo de grasas. Además, es fundamental que consumas pescado un mínimo de 2 veces por semana, y en especial te recomiendo pescados como el atún, el salmón, el mero, la caballa. Limita también al máximo
todo lo que puedas el consumo de carnes rojas. Uno de los alimentos en concreto que puedo aconsejarte para mejorar tu memoria son los arándanos. Los arándanos tienen una poderosa acción antioxidante para el cerebro. Personalmente, trato de tomar una ración de arándanos, algo así como alrededor de 3-4 veces por semana. Y la verdad es que me va muy bien. Por tanto, no quería dejar de recomendarte este alimento. Y principio número 5, aprende técnicas de memorización, pero debes buscar, aprender y practicarlas. Y elegir aquellas que mejor funcionen para ti. Aprende a visualizar, a crear más y mejores imágenes mentales. Aprende técnicas de asociación. Repite las tareas una y otra vez para consolidar los conocimientos. Pero ten en cuenta que no todas las técnicas para mejorar la memoria funcionan igual para todo el mundo. Así que tendrás que probarlas y elegir aquellas que funcionen mejor para ti. Esto puede depender de factores personales, aunque también dependerá de tus objetivos, de tus metas. También depende de la materia o la información en concreto que quieres memorizar o aprender. En este vídeo vamos a ver algunas de estas técnicas para que puedas aprenderlas y empezar a utilizarlas ya, desde esta misma semana. El ejercicio físico. Si has estado escuchando este vídeo hasta ahora, habrás visto ya que una de las bases, uno de los pilares fundamentales para un buen cerebro, para que el cerebro funcione bien, para que nuestra mente funcione bien, para tener una buena memoria, es practicar de forma regular ejercicio físico. De hecho, lo hemos visto cuando tratábamos los puntos que debe contener todo programa o plan de entrenamiento mental para mejorar la memoria. Hemos hecho especial hincapié en la necesidad de no solo entrenar tu mente, sino también hacerlo con tu cuerpo. Cada vez existen más evidencias científicas de lo que puedes ver ahora en pantalla a continuación, de que el ejercicio físico es tu mejor aliado para mejorar y mantener en forma las habilidades cognitivas de tu cerebro. Habilidades como la atención, la concentración, la memoria, el razonamiento, el pensamiento. El ejercicio físico facilita el flujo de la sangre en el cerebro, haciendo que las neuronas reciban el oxígeno y los nutrientes que necesitan para realizar su actividad de forma eficaz. Las neuronas, bien alimentadas y oxigenadas, se mantienen fuertes y sanas. Para que veas la importancia del ejercicio físico a la hora de mejorar nuestras capacidades cognitivas, a la hora de tener fuerte nuestro cerebro, de que nuestra mente y nuestra memoria funcione bien, te voy a contar el caso personal de uno de mis clientes y ahora amigo personal, Carlos. Carlos tenía, y de hecho todavía tiene, un puesto de responsabilidad en una empresa que se dedicaba a la informática, exactamente al software. Su día a día era muy ajetreado. Como su mujer no conducía, se tenía que levantar muy temprano cada mañana para acompañar a sus hijos al colegio. Después empezaba su jornada laboral con épocas de trabajo muy exigentes y con mucho estrés. Estaba preocupado y me consultó, como ex cliente que era y como amigo ya, que estaba muy preocupado porque notaba cómo sus relaciones personales, sus relaciones profesionales con sus compañeros y sobre todo sus relaciones familiares se estaban resintiendo mucho. Cuando llegaba a casa, sentía que llegaba con todos sus problemas acumulados del trabajo y además con el cansancio de todo el día. Y se encontraba con su mujer y sus dos hijos, que querían pasar un buen rato con él, algo que es totalmente natural. Aunque él afirmaba que también tenía muchísimas ganas de estar con ellos, al estar su mente tan fatigada y agobiada, ellos notaban como que no estaba presente, como si estuviera en otro lugar. Y eso era fuente de discusiones con su mujer en bastantes ocasiones. Dado que, como te he dicho, era una persona muy ocupada, con una agenda muy, muy, muy complicada, era reticente a practicar otras actividades saludables que le podrían ayudar a controlar ese estrés, como por ejemplo hacer yoga o practicar ejercicio. Pero traté de hacerle entender que era necesario que se cuidara también, que debía cuidar sus principales herramientas de trabajo, las herramientas con las que podía cumplir las exigencias de esa agenda tan complicada. Sin esas herramientas,
llegaría un momento que no cumpliría con las obligaciones de esa agenda y el problema sería mucho mayor. Y estas dos herramientas de trabajo no son otras que su cuerpo y su mente. Por tanto, el tiempo que dedicara a practicar ejercicio físico lo recibiría de nuevo en forma de más productividad, de más entusiasmo, de más agilidad en la realización de cada una de sus obligaciones. ¿No es así? Carlos, que era consciente de lo importante de cambiar su situación y de lo importante que era poder dedicar un buen tiempo de calidad a su familia, finalmente se comprometió a implementar este hábito. Encontró un pequeño hueco de 30-40 minutos diarios justo al salir de su oficina y empezó a hacer ejercicio físico cada día. No necesitó apuntarse al gimnasio, simplemente empezó caminando a un ritmo alto y al poco tiempo después empezó a correr, empezó a hacer footing. Algunos días corría y algunos días caminaba a ritmo alto. Estamos hablando de caminar a ritmo alto, no de pasear, ni mirar escaparates, ni ir dando un paseo, es caminar a un ritmo alto. A cabo de 30 días, Carlos era una persona diferente. Carlos se sentía totalmente diferente. Tenía un carácter mucho más positivo y sentía como que podía dedicar un tiempo de mayor calidad a su familia. Además, en el trabajo rendía mucho más, con lo cual realizaba sus tareas más rápidamente. Era más proactivo y ya no tenía necesidad de hacer tantas horas extra. En el caso de Carlos, hacer ejercicio no solamente no le consumió tanto tiempo como él pensaba, sino que además le hizo ganar tiempo para hacer otras actividades y para hacerlas con una mayor calidad. Ahora Carlos sigue haciendo ejercicio, sigue con su puesto de responsabilidad en la empresa de software, atiende a su familia, pasa buenos ratos con ellos, tiene tiempo para él y ha empezado a tomar clases de piano, algo que siempre le había llamado la atención, que siempre había querido hacer y que lo iba postergando por esa agenda tan complicada. Lo que he querido hacerte ver con este ejemplo es que la práctica de ejercicio físico regular es un hábito que tienes que desarrollar sí o sí, no solo para mantener una buena salud, sino para desarrollar y mantener tus capacidades mentales en general y la memoria en particular, que es de lo que trata este programa. Estos son algunos consejos que puedes tener en cuenta para programar esta actividad. Elige una actividad que te guste. Debes elegir una actividad física o un deporte con la que te sientas bien, que te guste y que seas capaz de hacer. No caigas en el error de querer empezar a hacer algo para lo que aún no estás preparado, ya que te será más difícil y puedes cansarte, desanimarte y finalmente abandonar. Recuerda que es mejor realizar una actividad física suave que no hacer ninguna. El ejercicio que vas a elegir debe ser aeróbico. ¿Por qué? Porque los ejercicios aeróbicos aumentan la capacidad de nuestro cerebro para usar el oxígeno. Ejemplos de ejercicios aeróbicos serían nadar, correr, caminar a paso ligero, subir escaleras, ir en bicicleta. Debe ser constante y realizar el ejercicio elegido durante al menos 30-45 minutos y un mínimo de 4 veces por semana. Lo ideal son 5. Recuerdo otra vez la importancia de la constancia. De nada sirve dedicar 1 o 2 días, mucho tiempo, a la actividad física. Es mucho mejor dedicar menos tiempo, pero hacerlo de forma constante. Un último consejo es que al principio, sobre todo si ahora estás empezando, no te exijas demasiado. Lo importante es adquirir el hábito. Verás cómo si lo haces, pronto empezarás a notar unos resultados sorprendentes. Y no solo en tu estado físico, sino también en tu memoria. Pero no te se quedará ahí, sino que también en otros aspectos importantes de tu vida. Tu relación de pareja, tu estado de ánimo, tus relaciones personales, tus relaciones familiares. La actividad física es una de las claves.
Thank you.